estamos acá reunidos. Hemos recibido a Clara García, Erika Inés y Verónica Guez, que es de Esperanza. Hemos recorrido instituciones acá, ellos ya vienen de una recorrida por San Carlos Sur también, Esperanza y otros pueblos, así que hemos estado hasta hace un ratito en la biblioteca Cine Rivadavia, hemos visto toda la obra que se está llevando a cabo ahí, y bueno, le damos, creo que los protagonistas son Clara y Erika, así que le damos la palabra a ellos. Muchas gracias por recibirnos, como cada vez que venimos a San Carlos Centro, con los concejales de Alternativa San Carlina y con toda la comunidad, la dirigencia de ese espacio, con quien realmente tenemos un diálogo cotidiano. Así que muchas gracias por recibirnos nuevamente. Como ustedes saben, es del interés de nuestro bloque, el bloque socialista, como diputadas, tanto Clara García como yo misma, estamos muy interesadas en la agenda ciudadana que tiene esta pujante ciudad del departamento de Las Colonias. Y hoy en esta recorrida, que también tiene que ver con, recorrido sobre lo educativo, vamos a tener una actividad de educación hoy en Esperanza, también lo productivo, y relacionarnos por supuesto con las instituciones de cada una de estas localidades. Por supuesto también en el medio de una realidad política con elecciones que se avecinan y también llegando para construir nuestra agenda de trabajo, nuestros contenidos como espacio político y nuestras relaciones con los espacios que se encuentran en las distintas localidades, con los gobiernos locales y en este caso con los concejales locales. Así que bueno, le doy la palabra a Clara y por supuesto que a disposición para cualquier pregunta que tenga. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que las presentaciones han sido más que claras, así que si les parece, estamos abiertos a las consultas que quieran hacernos. Muy bien. En principio, de carácter político, ¿cómo le va, Clara? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido está? A la ciudad. Bien, gracias. Bueno, ¿se hace el lanzamiento de Frente de Frentes? ¿Ya está todo acordado? ¿Ya hay fecha de lanzamiento? Sí, efectivamente. Tenemos dos hitos muy pronto. Primero, el 22 de abril, que es el Congreso del Partido Socialista, que será el que fije la política de alianzas para estas elecciones. Y luego, el 25 de abril, en la localidad de Callastá, muy significativa, la provincia de Santa Fe nació en Callastá la Vieja y de alguna manera volvemos a dar un nuevo inicio. Allí se va a hacer una presentación de este espacio político que hasta ahora se ha llamado Frente de Frentes, donde el socialismo y otros tantos partidos políticos estamos ahí, de cara al futuro, con esperanza. Así que sí, allí vamos a estar participando. ¿Ya tiene nombre? ¿Se va a llamar Frente de Frentes? No tiene nombre todavía, son las últimas conversaciones, pero esa denominación ha quedado en todo este tiempo y es la manera como la gente la conoce, sobre todo porque de ninguna manera me gusta hablar que este sea un frente anti o en contra de, sino que es en todo caso un espacio de quienes creemos, bueno, que la provincia de Santa Fe ha pasado estos 4 años por una realidad de un gobierno del cual somos muy críticos y sentimos, quienes componemos ese espacio, que tenemos la experiencia, los años de gestión, la manera de saber hacer juntos y una autoridad que nos da la trayectoria política. Y bueno, y ahí los socialistas y quienes son amigos y amigas de nuestro partido estamos muy cómodos. ¿Cómo se ha logrado amalgamar el socialismo con algún sector de Cambiemos? Que ideológicamente no sé si están en las antípodas, pero siempre han tenido diferencias sustanciales. Tengo que reconocerte que no ha sido fácil, que es de esas decisiones de vida personal y política que uno las piensa y las medita. Y creo que la coyuntura en la cual estábamos es compleja, ustedes no pueden desconocer, de hecho no es así, pero el Partido Socialista tuvo en muy poco tiempo 2 pérdidas muy fuertes, la de Hermes Wiener primero y la de Miguel Lifchitz después, lo cual nos dejó en un momento también de decisiones complejas. Por otro lado, la realidad política había cambiado y mucho, la irrupción de fuerzas de bronca, como los libertarios, de antipolítica, también mostraban un escenario muy diferente. Y te diría, en tercer lugar, el gobierno de Perotti, del cual, como te digo, lejos de ser un gobierno progresista, somos muy críticos. Ante esa realidad estaba la disyuntiva. O nos quedamos conversando puramente de lo ideológico,
casi como en una charla lateral, de café, testimonial, o nos decidíamos a ser protagonistas. Y esa es la decisión que tomamos, que no es sencillo con otros espacios políticos con los cuales claramente no coincidimos en todo. Pero creo que, como a veces la gente común, la que no está en el círculo político, nos dice, siéntense en una mesa, pónganse de acuerdo, porque la provincia necesita acuerdos. ¿Qué hicimos entonces en este proceso? Trabajar en un programa de gobierno para Santa Fe, para que no sea solo un encuentro de, bueno, a ver quién va primero en una lista, sino el para qué. ¿Cuáles son los basamentos de gobierno que gane uno u otro en la interna vamos a llevar adelante? Y lo segundo, dejar en un segundo plano las decisiones nacionales, es decir, todos los partidos que conformamos este frente vamos a tener libertad de elección en la órbita nacional. Así que bueno, nos entusiasma, y quizá no lo hayas preguntado explícitamente, pero vale decirlo, el Partido Socialista y quienes somos, quienes podemos considerar espacios amigos del socialismo, vamos a tener candidatos y candidatas propias en todas las categorías y en toda la provincia. Es decir, vamos a competir el 16 de julio en Las PASO. ¿Se habló en algún momento de una fórmula, Clara García, Carolina Lozada, Carolina Lozada, Clara García? El que más está lanzado dentro de este amplio espacio es Maximiliano Puyaro. ¿Ustedes creen que se pueda amalgamar toda la columna vertebral del partido, esta fusión de partidos detrás de una sola figura, o creen que también van a competir? Vamos a competir. De hecho, la ley de paridad no permite ni dos varones ni dos mujeres. Así que quienes estamos trabajando fuertemente para las fórmulas, obviamente habrá un primer candidato o candidata, varón o mujer, y el vicegobernador o vicegobernadora al revés. Pero como digo, el socialismo va a competir, no tenemos claro qué pasará con los otros partidos. Tenemos tiempo hasta el 12 de mayo, faltan ya, estamos en cuenta regresiva, menos de 30 días. Para que ustedes lo recuerden, el 7 de mayo se presentan ante la justicia electoral los frentes, las alianzas de partidos, y el 12 de mayo los candidatos y candidatas. Erika, aquí en el departamento de Las Colonias se imagina también, tienen candidaturas a senador, hay que definir ese espacio, ya hay conversaciones con el resto de los partidos, vemos a referentes del partido Alternativa San Carlina, van a gozar del apoyo de los referentes de este partido joven aquí en San Carlos. ¿Cómo se van a manejar en ese aspecto? Justamente, como decía Clara, vamos a disputar electoralmente a nivel provincial, y eso supone que en cada departamento, en cada uno de los 19 departamentos, tenemos que tener nuestros precandidatos para nuestra presencia y protagonismo del Partido Socialista, y como decía Clara, también de personas allegadas, amigos, amigas y personas que ven con buenos ojos acercarse y participar de estas listas, de esta precandidatura. Eso implica que en Las Colonias estamos dialogando con otras fuerzas políticas, estamos dialogando con personas que a lo mejor no están en este momento en el ámbito político, pero desean acompañarnos, y por supuesto estamos dialogando aquí en San Carlos con Alternativa San Carlina, donde entre sus dirigentes hay afiliadas a nuestro partido, como Elina Totti, que es afiliada socialista, y también existen otros socialistas en este partido vecinal, distrital, de aquí de San Carlos Centro. Así que por supuesto que el diálogo está abierto. Nosotros, como decía Clara, siempre hemos sido una fuerza de diálogo. No hace mucho tiempo que el Partido Socialista no va solo a elecciones con el sello del Partido Socialista, y creo que eso va a tener matices en lo local, porque este partido habla con otros referentes también, y nosotros respetamos esa decisión, pero sin duda tenemos que trabajar en conjunto, y eso es lo que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo. No, la única consulta. ¿La demanda que ustedes escuchan de los vecinos en las recorridas que hacen a diario? Bueno, hay algunos temas que son más puntuales de algunos lugares, como por ejemplo la inseguridad, que obviamente en Rosario es un tema excluyente. Rosario está viviendo el año más sangriento de su historia. El 2023 ha tenido
en algunos momentos más homicidios que días. Imagínense el grado de conmoción que eso ocurre ante un gobierno que había hecho una promesa. Yo creo que las frases de campaña son compromisos que deben cumplirse, como era la paz y el orden, que lejos de eso se dejó de lado. Ahora, esa violencia no se vive a ese nivel en otras ciudades, pero sí ya está habiendo temor de robos o de hechos de inseguridad en otros lugares. Después hay otros temas que cruzan horizontalmente a toda la provincia, como por ejemplo las dificultades de empleo o de quienes tienen empleo, de la inflación que te come la capacidad de compra de un sueldo de principio de mes a fin de mes. Creo que la gente está muy preocupada por un gobierno nacional que no da en la tecla con la economía, que nos tiene muy mal. Te diría un tercer tema que tiene que ver con la producción. Estamos en una zona eminentemente agrícola, donde 3 años de sequía han hecho estragos, lo van a hacer en este invierno, también con un gobierno nacional con medidas absolutamente improvisadas, que te diría lo que logran es beneficiar más a la concentración económica en términos agropecuarios y no a los pequeños y medianos productores, que son los que te generan arraigo, trabajo en la zona, y que no han tenido espalda para llegar a este dólar soja 3. Así que otro problema en eso. Te diría también la educación. Santa Fe fue la provincia en la Argentina con menos días de clase en el 2022. De hecho, esta salida anticipada de la ministra, absolutamente fracasada en el tema de educación, bueno, nos pone por delante otro desafío. Así que como que estos temas son los que más preocupan.